Todavía faltan algunos meses para que comience la prueba, pero ya se está preparando en Arganda uno de los coches que va a participar en la CAP 180 Marruecos 97, un rally en el que va a estar presente un piloto argandeño. Nos hemos desplazado hasta el taller mecánico de Francisco Albiñana, piloto y campeón de rallies, el cual contaba para Arganda Televisión la diferencia entre las competiciones anteriores en las que ha participado y la CAP 180 Marruecos 97, patrocinada por la marca Coronel Tapioca y en la que va a tomar parte dentro de unos meses. Tenemos la intención de preparar 4 vehículos, de los cuales ya se han preparado 2 unidades. Ahora mismo están en fase experimental. Y esta prueba no es a lo que tengo acostumbrado al clásico público aficionado al mundo de los rallies. Porque esta prueba es un tipo de prueba que yo creo que esta vez voy a intentar superarme a mí mismo. Porque más que una prueba, es una auténtica aventura al más puro estilo Indiana Jones. La prueba se va a realizar en el norte de África. Aprovechando el quinto centenario de Melilla, se hará ahí una especial, una cronometrada especial, y luego todo el resto es un tipo de prueba que es totalmente extraña para el público en general. Esta es una prueba que se diferencia de los rallies de tierra de España o del famoso París-Dakar, porque en la CAP 180 Marruecos 97 los pilotos carecen de un itinerario a seguir, ya que no se les entregan los planos de carreteras o caminos por los que deben circular, sino que deben orientarse a través de un GPS, es decir, por satélite, y así descubrir qué vía tomar para llegar a su meta. La prueba será aproximadamente de unos 6 días y nos vamos a encontrar todo tipo de contingencias. Nuestro equipo va compuesto por 4 vehículos y 3 vehículos de apoyo, todos de la misma marca, todos de la marca coreana Asia Motors, y esta es la primera unidad que tenemos, que es la que vamos a mostrar a vosotros, y luego veremos las soluciones de este aparato. Este coche tiene 140 caballos de fuerza y un peso de 1.200 kilos. Está equipado con 2 emisoras, brújulas, botiquín y todo aquello que es necesario para poder desafiar a un desierto que llega a alcanzar los 60 grados centígrados de temperatura.